Ahora, después de todas las giras después de Israel, que bueno, la gente seguramente va a estar viendo esta nota cuando ustedes estén allá, después del tercer disco, ¿qué se viene? ¿Qué tenés ganas de hacer? Nos habías contado un poquito antes que tenías ganas de hacer otras cosas, pero en ficción, ¿querés seguir con la música? No, con la música seguimos con la banda, seguimos armando los discos, con la gira, cuando volvemos de Israel hacemos gira por acá, por el interior de la República. A lo mejor vamos a otros países de Europa, a Macedonia, Rumania, Ucrania, lugares así. Eso con la música. Yo por otra parte quiero estudiar actuación, meterme más de lleno a la carrera. Tratar de hacer más teatro, un poco más de cine. Si puedo hacer algo en México de cine, sería ideal, ¿no? Sería utópico. ¿Con papá? ¿Para cuándo? Claro, la idea es hacer algo con papi. Mi papá acaba de ganar un premio a Mejor Actor de Comedia. ¡No! Orgulloso de mi padre. ¿Ya laburaste con él alguna vez? Sí, hicimos un cortometraje que se llamaba El Paje. Pero bueno, ahora hay un proyecto de una película, a lo mejor lo hacemos acá en Mar del Plata, lo que pasa es que estamos viendo los tiempos y que él está ya trabajando mucho, entonces... Pero sí, la idea es meterme de lleno a la actuación y estudiar y prepararme y agarrar lo más que pueda, ¿no?, de la profesión y seguir con la banda y por ahí hacer algunos, en cuanto a lo musical, hacer algunos temas, pero no para la banda. Pronto, ahora hice un tema para el que es el coach vocal nuestro, compusimos un tema los dos y lo va a grabar, entonces es como el primer tema que alguien va a grabar. Así que estoy... ¡Bueno! Sí. Sí, ahí va, es divertido, es muy divertido. Bueno, Feli, muchísimas gracias. No, a ustedes, y bueno, nos vemos, no sé si cuando salga esto ya estamos allá, y si no sale, nos vemos pronto allá en Israel.